Estas son plantaciones de yerba mate, tienen aproximadamente unos 4 años de plantada y están en un marco de plantación de 2x2. Y bueno, prácticamente no se le hizo ningún trabajo después que se plantaron, se plantó 2x2 sin trabajo cultural ninguno, es decir, que había que haber manejado un poco más el aclareo del monte silvestre y las yerbas gozan de un excelente estado de salud y además ninguna planta se perdió. Acá podemos tener una planta que estimamos prácticamente en 3 metros de altura y también muy sanita, muy buen estado y al lado otra planta. Estas plantas teóricamente dentro de 2 años haciéndole un manejo silvocultural, es decir, de aclareando un poco el monte nativo, el monte silvestre, para que le entre un poquito más de luz sin lesionar la parte de humedad ambiente, ahí esas plantas ya están en condiciones de hacer la práctica de procesamiento de sapecado y torrado de la hoja, que es el paso siguiente. Pero primero tenemos que tener mucha plantación de este tipo en todos los ambientes donde ya hay yerba mate para hacer ese trabajo. Esto es un espectáculo porque no se ha perdido una sola planta y se puede apreciar el estado de salud de la planta totalmente abandonada a la suerte de ellos, porque se hizo el procedimiento de plantación, se limpió donde se iba a plantar y después no se hizo absolutamente ningún manejo más. Y entonces acá está clarito y las plantas subsistieron todas, vivieron todas. Es cierto que la información genética de la planta es del mismo de este ambiente, ¿no? ¿Y qué cantidad se plantaron? 750 plantas se plantaron acá. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace más o menos unos 4 años.